Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este que es su programa, donde usted es protagonista, tu voz local, con temas que usted mismo propone, que usted mismo nos menciona a través de nuestras líneas telefónicas 269-3057, 269-3058, o a través de nuestra dirección mail, tuvozlocal@quintavision.cl, medios a través de los cuales también usted puede ser parte de la edición de hoy, donde vamos a tratar un tema que lamentablemente de vez en cuando se pone de moda y que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos, especialmente cuando se producen temas como lo ocurrido en Valparaíso el fin de semana recién pasado, donde una rama de un árbol centenario, dicen, se desprendió y cayó sobre dos personas causándole lesiones. También esto ocurrió hace algún tiempo en Quilpué, también Viña del Mar ha sido lamentablemente escenario de este tipo de situaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Cuál es la opinión de los vecinos? Es lo que hoy queremos conversar con nuestros interesantes invitados en estudio. En primera instancia, quiero saludar a la concejala de la Ciudad Jardín de Viña del Mar, la señora Macarena Urenda. ¿Cómo está, Macarena? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde la provincia de Marga, específicamente desde la ciudad de Villa Alemana, tenemos en el estudio al señor Rodrigo Pacheco, director de la Dirección Ambiental del municipio. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas tardes. Y un amigo de esta casa, la voz de los vecinos de Viña del Mar, el director de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de la Ciudad Jardín, el señor Fernando Pérez. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por muy estar con bien, nosotros. Muy amable y gracias por la invitación. Ya lo sabe, usted también puede ser protagonista en este programa. 269-3057 y 269-3058 son los números telefónicos de nuestro canal para que usted participe. Lo puede hacer tanto en Valparaíso, o como nos ven a través de la señal 9BTR en toda la provincia de Valparaíso, Marga y Quillota. También nos puede llamar desde San Felipe y Los Andes, de ambas provincias. A través de la señal 15 nos pueden ver allá en dichas hermosas provincias. Y a través de la señal 76 nos ven en la provincia de San Antonio. Así que todos los televidentes que nos están viendo pueden participar. Comenzamos de inmediato a introducir lo que es el tema con la siguiente nota preparada por Juan Ignacio Álvarez, periodista, y Mauricio Sánchez, quien es el camarógrafo. Nuestra región se caracteriza por tener una abundante naturaleza. Sus calles llenas de árboles alegran la ciudad. ¿Pero qué pasa cuando esto se vuelve un problema? Cuando caminamos por Viña del Mar, por ejemplo, se pueden notar los cientos de árboles que cubren el cielo con sus ramas. Pero muchos de sus vecinos creen que es urgente una poda, ya que el viento ya está causando caída de sus ramas y han provocado más de un accidente. Son peligrosos, sí, porque hace como 3 meses atrás se han cortado varias ramas y le puede caer a las personas aquí. Hay ciclovías, pasan personas con coches con guagua y es bastante peligroso. También hay mismo auto también. También, sí, pues les pueden dañar un parabrisas, qué sé yo, le puede caer encima un vehículo y lo puede dañar seriamente. O sea, hace yo creo que más de 2 años que no los puedan, así que sería bien. Sería buena idea hacerle un podaje. Que de repente se puede caer una rama y me caiga sobre la niña. Sí. Está cayendo arriba del auto. Arriba de los autos hay personas, hay guaguas, bebés. Yo salgo ahora con ella, pero en marzo vengo con dos. ¿Qué hago con una de la mano y un coche y un árbol que se me cae? ¿Quién me paga? El coche me lo podrán pagar, pero la vida de las niñas y la mía no. Recordemos que hace un tiempo en la comuna de Quilpué, una rama de un árbol se desprendió y cayó sobre el auto de una mujer que transitaba en plena avenida Los Carreras, dejándola con contusiones leves. Valparaíso no se queda al margen de este problema, ya que dos turistas resultaron heridos tras derrumbarse un árbol en Plaza O'Higgins el domingo recién pasado. Las autoridades comunales, ¿qué están haciendo para evitar futuros accidentes con los árboles de nuestra región? ¿A quién podemos recurrir en caso de ver un árbol en mal estado? Estas son unas de las preguntas que nuestros importantes invitados responderán y tratarán de darle solución, ya que nos encontramos a pasos del otoño y queremos evitar víctimas por este tipo de accidentes tan evitables. Bueno, sin duda un tema de actualidad. Concejala, le quiero preguntar, más que como autoridad, como ciudadana, ¿le preocupa este tema? Porque es verdad lo que se señala en la nota. Hay árboles que son muy añosos y que muchas veces por efecto del viento, del cuidado o de la falta de poda en algunas, sufren este tipo de desprendimiento de ramas y causan más de algún accidente. Obviamente, este no es un tema que solamente me preocupa a mí, sino que nos preocupa a las autoridades del municipio de Viña del Mar. Nosotros sabemos que Viña del Mar es conocida como la ciudad jardín. Tenemos en la ciudad más de 40.000 árboles. De hecho, este año 2012 se van a plantar más de 1.000.
Y hay una permanente preocupación, de hecho, en la poda en la ciudad es anual o bianual, depende de los casos. Y nosotros, desde luego, estamos permanentemente preocupados porque hay algunas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos al experto que a lo mejor nos va a ayudar más en detalle sobre este tema, pero no es fácil predecir los desprendimientos de ramas de árboles. Por eso en Viña del Mar, en el Departamento de Parques y Jardines, hay un equipo de expertos que está haciendo estudios sobre árboles, pero para nosotros también es muy importante la ayuda de la comunidad. De hecho, solamente en el Departamento de Medio Ambiente se reciben más de 10 peticiones diarias respecto del cuidado de los árboles, sin contar las que nos llegan al resto de las autoridades municipales. Así que, por supuesto que es un tema porque, claro, hay algo muy positivo en el equilibrio ecológico, en la belleza, en la ciudad de jardín, pero también hay que resguardar la seguridad de las personas. Rodrigo, con respecto a lo que dice la concejala de Viña del Mar, ¿qué puede aportar usted? No, efectivamente, es bastante complicado el tema de los desprendimientos de árboles. El alcalde Sabat tuvo especial cuidado en la última licitación que se hizo. Puso bastante exigencia y dio bastantes ideas que nosotros creemos que dan resultado. De hecho, ya llevamos a la fecha, la licitación fue a finales del año pasado, y ya llevamos más de 200 peticiones que han sido cursadas y han sido desarrolladas. Además, en esta licitación, viendo el tema de cómo podemos predecir las caídas de los árboles, se le exigió a la empresa que trajera un escáner. Entonces, se escanean los árboles para ver la condición interna, porque hay muchas veces que uno ve un árbol y dice, oh, está súper bien, pero viene un viento y se quiebra, resulta que por dentro está infectado, tiene algún tipo de complicación. Nosotros ahora, viendo la programación que tenemos con todo lo que estamos resolviendo de la exigencia o de las solicitudes que han hecho los vecinos, creemos que vamos a terminar a mediados de marzo, y la licitación de nuestra poda tuvo también otro... Ya vamos a hablar de eso, ¿le parece? ¿Sí? Porque quiero preguntarle a Fernando Pérez, como representante de los vecinos, ¿usted se siente seguro con este tema, Fernando, considerando que a veces los propios vecinos se oponen a que haya podas o cortes de árboles? A ver, una situación es la poda y otra es la tala. Yo creo que aquí es donde hay que ubicarse, porque no me cabe ninguna duda que yo he sido uno de los partícipes en este tipo de situaciones medioambientales en cuanto a la queja que hacemos nosotros los vecinos cuando en vez de poda se tala o prácticamente se elimina un árbol. Son 30, 40 años que tiene un árbol que tiene una duración más o menos 100 años y lo talamos cuando tiene recién 30. Prácticamente matamos en su etapa juvenil a un árbol de la especie que sea. Yo creo que el trabajo que hace el municipio de ir viendo cuáles son los árboles que hoy día están complicados por los años que tienen, yo creo que esto lo venimos viendo nosotros ya hace años. Yo creo que en este instante a lo mejor ya se debe tener una estadística de los árboles, sobre todo del centro de la ciudad, ¿ya? Que están en ese tipo de situaciones. Yo me recuerdo muy bien haber participado en el tema de la Avenida Libertad, en el que se vieron una serie de situaciones, a lo mejor, no sé si se habrán escaneado o no, pero yo sé que hay una estadística de cuántos árboles están en condiciones de, a lo mejor, ser rebajados, ¿cierto? Porque tienen una sobrecarga, a lo mejor, de ramaje. Ahora, concejal, esto significa un costo extra muchas veces, porque, como bien lo decía Rodrigo, uno puede pasar por el lado del árbol y se da cuenta que está espectacular. De hecho, por ejemplo, en la Avenida Libertad, visitantes que vienen dicen, recuerdan dónde están. Incluso cuando no lo iluminan a tiempo en diciembre, dicen, hoy ya se perdió la magia. Sin embargo, algo puede estar pasando dentro de esos árboles y eso significa un costo extra. ¿Se entiende aquello? Sí, porque desde luego los árboles forman parte del patrimonio natural de la ciudad. De hecho, complementando lo que decía acá el dirigente, los árboles del centro de la ciudad están incluso evaluados económicamente, porque si alguien bota un árbol o daña un árbol, por ejemplo, por un accidente, por un choque, algo que lamentablemente más de una vez ocurre, tiene que pagarlo. Pero el municipio fundamentalmente a través de dos departamentos, que es el de Parques y Jardines, que tiene un equipo que está constantemente fumigando, cortando, podando, porque es un trabajo, pero la municipalidad lo entiende como parte de su tarea
Y así como los vecinos, para nosotros, yo siempre lo digo cada vez que vengo a este programa, es muy importante el factor denuncia de los vecinos, porque nosotros muchas veces actuamos, pero a veces no sabemos dónde está el problema. Y eso nos ayuda. Es un costo, pero es un costo que yo creo que hay que asumir porque es la vida de las personas y la salud la que está en juego. Rodrigo, ahora, ¿cómo se sabe bien esto? ¿Cómo se puede tener certeza de que algo va a ocurrir? No, usted tiene un escáner. Pero a la larga, ¿no es cierto?, hay una visión ocular, o sea, perdón, hay una inspección ocular, o bien cada cierto tiempo se están recorriendo, porque la gente también debe saberlo, porque muchas se quejan de que, muchas personas de que no hay poda, y sin embargo hay un calendario que se establece. Sí, nosotros vamos a partir con la poda ahora a finales de marzo, y efectivamente uno puede ver, o sea, la primera evaluación es ver que el árbol esté compensado, o sea, hay árboles que está a su tronco y están muy cargados hacia un lado y ya es señal de que hay algo raro está pasando. Esa es como la primera evaluación visual que uno le puede hacer a un árbol. Y cualquier árbol que se vea en malas condiciones, ¿cómo sea? Los vecinos nos tienen que consultar y nosotros vamos y lo verificamos. Claro, o sea, no es llegar y pasar por el lado del árbol y decir, mire, qué bonito está, pero se está ladeando. Vamos de inmediato con un llamado en línea. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Su nombre y cuál es su opinión? ¿Aló? ¿Buenas noches? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mire, yo vivo aquí en Villa Alemana, en Berlín con Progreso, justo en Berlín. ¿Ya? Y mi mamá tiene 95 años y resulta que hay un árbol que cubre muy gran parte de la casa y cae en la semilla del porte de un bolón y mi mamá se va a caer. O sea, yo barro y detrás de mí sigue cayendo la semilla. Perdón, solo una consulta, señora. ¿El árbol está en un lugar público o está en un sitio privado? No, pues el árbol está en la vereda. Perfecto, eso es muy importante ese dato. Le va a contestar acá el especialista de Villa Alemana porque es un dato fundamental para darle una respuesta. Gracias por su llamado. A ver, en Berlín dijo con Robledo. Con Robledo. Sí. Bueno, voy a anotar la dirección y mañana vamos a mandar al encargado que está revisando todo el tema, lo vamos a mandar a revisar esa situación. Claro, y yo hice la salvedad de dónde está ubicado, porque aquí, de acuerdo a la normativa, es diferente si el árbol está ubicado en un espacio público o en un espacio privado. Por ley nosotros no podemos intervenir en espacios privados, ahí es responsabilidad del contribuyente. Nosotros vamos a partir en todo caso con la poda regular a finales de marzo, cosa de tener ya en periodo de otoño ya estar con todo como corresponde, para evitar cualquier tipo de accidente. Fernando, ¿usted considera que a veces también lo que decían, esto hay que denunciarlo, que muchas veces la gente pasa por el lado de los árboles, dice qué bonito, pero a la larga no se fija? ¿Debiera haber quizás una campaña de mayor información para que los propios ciudadanos pudieran colaborar en esta tarea? Mira, yo creo que aquí nosotros tenemos, lamentablemente, como ciudadanos, tenemos un complejo con el árbol. El arbolito cuando está pequeño, o lo cortamos porque va a crecer y estamos viendo perspectivas futuras. Cuando el arbolito crece, prácticamente las personas empiezan a asustarse. Sin embargo, yo te digo, hoy día con este tremendo calor, en pleno verano, tú caminas cuadras y cuadras y tú no encuentras un árbol. Entonces yo creo que aquí hay a lo mejor un doble estándar. O sea, o yo quiero una ciudad como la ciudad nuestra, que era la ciudad Jardín, y que hemos ido de una u otra manera, en algunos espacios, ir perdiendo esta situación. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo informativo, de comunicación, de decirle a las personas que el arbolito es vida. Aparte de eso, tiene el valor agregado, y el valor agregado tiene que ver las aves que llegan a esos lugares. E incluso más, en las podas, darse el tiempo necesario, que las podas tienen que ser de tal tiempo a tal tiempo. ¿Por qué razón? Porque después llegan los habitantes, y los habitantes son las aves. Entonces, ese tipo de situaciones también tiene que ver con un tema del árbol. El árbol es productor de una serie de situaciones. Por lo tanto, también ahí tenemos que tener un orden y un cuidado y un respeto para con todos, claro, todos los habitantes pequeños que nos visitan, ¿cierto? Y exacto, que nos dan la alegría. Claro. Lo siguiente que vamos a presentar es una nota preparada por Juan Ignacio Álvarez y Mauricio Sánchez en la cámara y en la edición, con el alcalde subrogante de Valparaíso, el señor Jaime Varas, quien se refiere a este hecho ocurrido el fin de semana, donde lamentablemente dos personas resultaron lesionadas.
Efectivamente, en forma muy lamentable se produjo este accidente. Todos conocemos la data de los árboles, especialmente de la Plaza O'Higgins, y por otro lado la preocupación que tiene la municipalidad en el trabajo de la poda de los árboles. Ahora, desgraciadamente en este caso particular no fue suficiente esa preocupación y se produjo el siniestro que ustedes comentan. Pero en la medida de los recursos municipales, evidentemente nosotros realizamos una actividad de prevención de estos árboles que, como digo, son sumamente antiguos y que desgraciadamente a veces, a consecuencia de los fuertes vientos que sufrimos, se producen este desprendimiento de ramas que desgraciadamente en este caso particular causó lesión a dos personas. En primer lugar, quiero destacar la función que se desarrolla a través del Departamento de Parque de la Municipalidad, que es la unidad encargada de prever esta situación. Y en segundo lugar, si usted me pregunta desde el punto de vista de la responsabilidad municipal, bueno, la municipalidad tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil que justamente cubre eventuales perjuicios que sufran los particulares, en este caso estas dos personas, a consecuencia del desprendimiento de estas ramas. Un último tema bastante interesante, la responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad frente a estos hechos que pudieran considerarse propios de la naturaleza, concejala? Bueno, depende, ahí lo decía el alcalde subrogante, depende de la situación. Cuando un particular daña un árbol, el particular tiene que cancelar y, bueno, en la ciudad de Viña del Mar nosotros tenemos hartos casos. Cuando es al revés, bueno, el municipio tiene que restituir al ciudadano. Rodrigo, ¿cómo es el procedimiento en este caso? En este caso, cuando hay una persona afectada, se tiene que acercar al municipio. Generalmente se contactan inmediatamente con la dirección, así que nosotros llegamos inmediatamente. Y después hay un tema jurídico, generalmente se apoya a la persona que tuvo el accidente, tanto económica como si es que tiene algún daño psicológico también. Así que no los dejamos solos. Hay contratos de seguro, ¿no? Sí, Vía Alemana tiene contratos. La normativa lo exige. Sí. ¿A usted le parecen bien estas medidas y que se cuente con este tipo de circunstancias frente a este tipo de hechos, Fernando, o falta algo? No me cabe ninguna duda, que la parte de seguridad, en cuanto al ciudadano, eso está. Porque uno ha denunciado, ha participado con el ciudadano en una denuncia, que es una denuncia que al final respondía en forma positiva. O sea, el seguro está. Cualquier situación que se suceda dentro de la ciudad, en el plano urbano, responde el municipio y nosotros lo hemos palpado y ha sido así. Así que, por lo tanto, la seguridad de las personas está hecha, ya está comprometida. Por lo tanto, hay que tener la tranquilidad y si alguien ve un árbol en condiciones de deterioro, denunciarlo, llamar por teléfono o comunicarse con el dirigente vecinal más cercano y decirle, mira, tenemos tal o cual situación y esta cosa se soluciona. Concejala, cuando usted se reúne con los ciudadanos en diferentes partes, ¿no es cierto?, de la ciudad, ¿es un tema que se le plantea habitualmente? Sí, habitualmente, bueno, a mí yo quiero rescatar algo que se ha hablado acá. Yo siento que ha ido aumentando una cierta conciencia ecológica y la gente se preocupa de estos temas. De hecho, la gente se preocupa, hay mucha gente que considera que ya no somos la ciudad jardín. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que la alcaldesa ha hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido, pero me parece bueno ese espíritu de preocuparse. Y yo, en lo personal, en mi correo o en mi entrevista con la gente, estoy recibiendo todo el tiempo comentarios, denuncias, proyectos respecto de las personas, porque hay que entender que esto finalmente es tarea de todos. Rodrigo, usted es como dirección de medio ambiente, sí, del ambiente. ¿Cuáles son los requerimientos que mayormente reciben con respecto a este tema? La verdad, la tala de árboles, que nosotros lo vamos a evaluar y vamos a ver si tiene algún riesgo para la comunidad. Si tiene riesgo, te solicitamos a la persona que está talando uno, dos o tres árboles, dependiendo del porte, para reemplazar al que se va a sacar. Bien, vamos con otro llamado en línea. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches. Mire, yo soy una ciudadana que vive en Viña del Mar, acá en la calle Montenegro, cerca del Hospital de Niños. ¿Ya? Ahí tengo yo dos arbolitos que están cada uno en cada ventana que tengo en mi casa. Pero hay un arbolito que me hace mucho daño. Lo quiero mucho,
pero las raíces están dañando el desagüe de mi casa. He tenido que hacer pagar para que venga Esval a sacar, porque las raíces se meten en los cañones del asunto este de las cañerías del desagüe. Entonces, y está levantándome también el muro de la casa. Así que está en la calle este arbolito, no es mío. Perfecto, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Lo planté hace muchos años, tiene como 30 o 40 años el árbol ya. Me da mucha pena, pero no sé qué hacer, mi propiedad está dañada. Bien, ¿nos puede decir su nombre, por favor, para que la concejala pueda tomar nota? Por favor, ya. Yo hace mucho tiempo no sabía dónde llegar y ahora afortunadamente escuché este programa. Bien. Le voy a dar mi nombre, Nora Garrido. Ya, señora Nora. Entonces, señora Nora Garrido, calle Montenegro, frente a Hospital de Niños, concejal. Donde está la guardería infantil, en Montenegro 161, ahí está el árbol. Perfecto, muchas gracias. Además, se ha caído mucha gente porque ha levantado totalmente la vereda. Claro, que es otro tema también. Muchas gracias por su llamado, concejala. Luego sí, bueno, lo que dice la señora Nora, que ya registramos sus datos, señora Nora, vamos a ir del Departamento de Medio Ambiente mañana, o si no, usted llama, reclama el programa y me reta el periodista. Pero lo que dice ella es muy buen ejemplo de la actitud de la gente. La gente está constantemente haciendo este tipo de denuncias que para nosotros son una real ayuda, así que gracias, señora Nora, y vamos a estar mañana ahí. Bueno, nos quedan lamentablemente algo así como 2 minutos para terminar este programa. A nuestros invitados, un último pensamiento, una última palabra dirigida a nuestros televidentes. Concejala. Bueno, yo quiero llamar al cuidado de la naturaleza y quiero recordar que tampoco es tan fácil botar un árbol. Se requieren, de partida en la comuna, se requieren al menos dos autorizaciones de medio ambiente, parques y jardines. Bien, gracias, concejala, por estar con nosotros. Rodrigo. Bueno, nuestra comuna, o sea, a la gente de nuestra comuna, que cualquier problema que tengan, que no duden en llamar al municipio y nosotros los vamos a atender inmediatamente. Es una orden estricta que nos dio el alcalde, así que sí. Así. Fernando. Bueno, la opinión mía es que tenemos un muy buen equipo de medio ambiente. Yo creo que más que nada habría que decirle a ellos, en el instante que ellos quieran mejorar o se encuentren con algún problema de algún árbol en estado complicado, es comunicarle a ellos que tenemos un muy buen servicio. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros y a usted que nos ve a través de las señales de Quinta Visión desde San Antonio de los Andes. Recuerde, no solo pase por el lado de los árboles, no solo los admire, si nota que tiene algún riesgo, vaya de inmediato hasta su municipio, el municipio de su comuna, y dígalo, infórmelo, porque sin duda que eso puede significar, ¿no es cierto?, mejorar su vida, su calidad de vida y también tener más cuidado con aquel árbol. Muchas gracias por estar con nosotros, somos tu voz local, somos Quinta Visión.